Dice Bendito, me encuentro aquí en las cabinas de Radio Cristo Rey. Soy la Madre María Angélica de la Pascua Mosqueda González, de la Orden de la Visitación de Santa María. Y quiero compartir con ustedes un pequeño tema sobre el vestir con decencia, sobre todo pues en nuestros templos. Yo recuerdo cuando era niña, mi mamá los domingos pues nos vestía a mis hermanos y a mí pues como si fuéramos de fiesta. El domingo era para nosotros un día especial porque íbamos a misa, desayunábamos pues un poquito como más mejor que todos los demás días. Era el día dedicado al Señor. Y esto pues que se me quedó a mí muy marcado porque era pues nuestras mejores ropitas, bien lavaditos, bien planchaditos, bien peinaditos, íbamos a misa. Ahora yo esto lo veo, lo extraño. Hay a veces en nuestros templos personas que siento que no están formadas o que no saben a dónde van. Entran con sandalias, con short, con bermudas, sin haberse pues lavado, peinado. A veces como que siento que se levantaron y van a misa así, sin saber, yo creo que ni a qué van ni a dónde van. Y es triste ver en nuestros templos pues esta condición, como que nos faltaría más formación a los católicos o más amor a nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes esta parte porque yo no sé si ustedes recuerdan, en el Génesis, después de que el hombre pecó, pues ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y solitos ellos se taparon con hojas como para vestir su desnudez. Ya después Dios les hizo unas túnicas con las que ellos permanecieron, como para tapar esa desnudez que se habían dado cuenta por el pecado. Ahora yo me pregunto, ¿no sería o no es una ofensa a nuestro Señor el presentarnos semivestidos o semivestidos a veces en el templo? San Francisco de Sales en 1604, él ya decía que tendríamos que ir de acuerdo a vestidos, de acuerdo al lugar donde vamos. Si estamos en una playa, bueno, podríamos estar semidesnudos, pero si estamos con el rey, pues tendríamos que estar de etiqueta. Si vamos a una boda, a una fiesta, pues nuestra vestimenta tiene que ir de acuerdo. ¿Por qué nos permitimos ir a visitar a nuestro Padre Dios de una manera que no es a veces apropiada? O qué es apropiado y qué no es apropiado. Va a depender de la manera de pensar de cada quien, de la formación de cada quien o en qué consiste. Ya San Pablo decía en una de sus cartas, cómo deberían de ir las mujeres. Y pues decía que tenían que usar velo, que no tenían que usar grandes peinados, muchas joyas, los escotes y todo eso. A veces yo he pensado, puede ser que nuestra vestidura externa tenga que ver con nuestra vestidura interna. Pues yo creo que tiene que ver muchísimo. Al templo tendríamos que ir vestidos de gracia. Tendríamos que estar en gracia de Dios para acercarnos, para poder recibir a nuestro Señor. Es como una preparación externa de que voy en gracia, de la preparación interna que también ya tuve. Si yo voy a confesarme, me revisto de la gracia de Dios. Por lo tanto, estoy bien presentable para recibirlo. Entonces, si yo voy a la casa de Dios, pues también mi manera de vestir tendría que ser de una manera digna, decorosa, prudente, tanto para mí como para los demás. Yo creo que cualquier mujer que quiera mostrar a lo mejor vestirse de una manera seductora o de una manera provocativa, pues habría que preguntarse qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella pretende al ir así al templo. ¿Seducir a Dios o seducir a las personas que la están mirando? Entonces, eso es una cuestión como de cada persona. Ver qué es la que la está moviendo, por qué me he visto así, qué quiero hacer, cuál es mi intención. Y pues bueno, de obrar conforme a lo que yo quiero.
Si lo que yo quiero es agradar a Dios, pues lo más importante es que yo me presente a Él vestida de buenas obras, vestida de gracia, de unión con Él. Ahora sería una manera de formarnos cada quien en qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que yo quiero lograr en esto. Dice, hay un pudor también en el sentimiento de las personas respecto al pudor del cuerpo. El pudor rechaza los exhibicionismos del cuerpo humano, propia de cierta publicidad, de querer llamar la atención, de querer atraer a las demás personas. Y yo creo que eso pues lo podemos hacer sin incluso mostrar nada en nuestro exterior. El vestir con elegancia, el vestir con decencia, puede ser también muy atractivo para muchas personas. Podríamos llamar la atención también así, sobre todo ahora en esta sociedad que yo la considero un poco o mucho muy permisiva. Miren, yo no estoy hablando de que vayamos con lujos, que vayamos con ropa cara o que vayamos como pues muy ataviados. Puedo vestir de manera muy sencilla, muy pues armoniosa, de manera elegante, de manera pudorosa, decorosa, modesta, y con eso también puedo ser un foco de atención para todos los demás. No se trata tampoco, o sea, no es la intención de que yo distraiga a los demás con mi manera de vestir. Simple y sencillamente yo voy a dar gracias a Dios, yo voy a elevar mis plegarias y voy vestida de acuerdo a la ocasión. También sería cuestión de ver cuando hay una ceremonia, una boda, pues generalmente las personas quieren lucirse, van vestidas de manera pues como lo marca la sociedad de ahora. Ahí tendríamos que ver pues qué es lo que yo tengo que mi manera de vestir sea coherente a mi fe y a mi condición de hija de Dios. Y si yo quiero ir así, pues tendría yo que buscar algo con que cubrirme, con que pues mostrar esta elegancia, esta sencillez o estos adornos en mi manera de vestir. No hay nada, o sea, no hay nada más que el amor que yo le tenga a nuestro Señor, que es el que me puede y me puede regir, me debe de regir en mi manera de ser, en mi manera de comportarme dentro de la iglesia. Nuestra fe debe de influir en nuestra manera de ser, y eso pues es importante. Debemos adorar a Dios con nuestra modestia, en nuestra manera de todo lo que hagamos en nuestra vida. Y pues eso sería todo. No puedo dar reglas, no puedo dar, porque yo creo que sí tiene que ser movido por el amor, que cada persona se comporte en su manera de vestir. Y no estoy hablando nada más de las mujeres, también los hombres tienen que regirse también por el amor que ellos tienen a nuestro Señor. Y comportarse con modestia, tanto en su vestido como en su comportamiento dentro de un recinto sagrado, como puede ser una capilla, un templo o una catedral o cualquier otro lugar donde nos reunamos para alabar y bendecir a Dios. Bueno, pues esto es todo por el momento. Muchas gracias. Dios les bendiga y pues nos despedimos aquí desde la cabina de Radio Cristo Rey. Dios sea bendito.